Hello everyone! Sono in Spagna e ho avuto un'idea. Non so se vi ricordate, ma un po' di tempo fa ho fatto un video e ho chiesto agli italiani quale secondo loro è il paese più simile all'Italia. E queste sono state le risposte. Forse la Spagna? La Spagna? La Spagna probabilmente. La Spagna. E quindi ho avuto l'idea geniale. Che succederebbe se facessi la stessa domanda agli spagnoli? E poi ho anche chiesto in generale cosa pensano gli spagnoli dell'Italia e degli italiani. Enjoy the video. La población que más se parece a los españoles. Italiano. ¿Por qué los italianos? Porque viene del latín y son latinos todos. Porque yo soy italiana. ¡Ah! Y lo ves que eres guapa y te parece a una mujer española guapa, ¿sí? Y hermosa. I think Italy maybe. I think first because of the climate, baby. Because in the other countries, people like are at home at 5 o'clock and something like that because there's cold. And maybe in Italy, people like to go out and have dinner outside, things like that. And I think they have the same hour as us to eat and things like that. People tend to say that Spaniards and Latin American people are very warm, very open. So I feel like that's one way that we are similar. Yeah. Quizás la italiana, portuguesa, no sé. Pues somos latinos. Maybe Italian a little, but not too much. Maybe Portuguese, we're quite similar, yeah. Well, we're very close. We live in the same strip of land, basically. They're a little more melancholic, I would say. They're like our little brother. Hombre, los italianos. Los italianos, a lo mejor. En Chile. También. Chile. Los chilenos, por ejemplo. ¿Por qué los italianos? ¿En cultura te refieres solo? O lo que sea. Hombre, yo es que estaba pensando en el don de gente y en cómo son la personalidad. Cuando vienen para acá se nota mucho cómo guajamos. Sin embargo, con otros, a lo mejor con otras culturas, otros países no chocamos. Sí, sociabilizan poquito. Más, son más sí. Abiertos. Les gusta el tema de entablar, salir, restaurantes, copas. ¿Sí? ¿Es italiana? Sí. De todo el mundo, pues sí. De pronto los argentinos, aunque pues no creo que suene mal, pero son un poco egocéntricos los españoles y los argentinos, entonces se parecen mucho más en eso, con ese estilo de hablar, de expresarse, son más con esos matices, entonces me parece que se parecen más. Fatemi parlare dello sponsor di oggi, real quick, Cambly. L'estate sta arrivando e spesso in estate siamo pieni di voglia di fare cose, esperienze, buoni propositi. Però spesso si rimanda, si procrastina a settembre e quindi io direi rendiamo questa estate produttiva. Se uno dei vostri obiettivi è imparare l'inglese, non rimandare a settembre. Cambly è una piattaforma di e-learning dove potete trovare più di 25.000 tutor, insegnanti madrelingua disponibili 24 ore su 24. Su Cambly potete esercitare la vostra conversazione se per esempio il vostro obiettivo è viaggiare, oppure potete prepararvi per delle certificazioni. Potete scegliere infatti il vostro tutor a seconda dell'accento, come piace a me perché sono appassionata di accenti, o anche di area di interesse. Cambly è adatto a studenti di ogni livello e a prezzi anche molto competitivi. Infatti ci sono vari piani e se decidete di acquistare il piano annuale, che con il mio sconto Sonia Summer, Sonia Summer mi fa un sacco Donna Summer, mi piace tantissimo il mio codice sconto di questo mese, vi sconta appunto il piano annuale del 50%, una lezione di 30 minuti privata viene dai 6,40€ fino ai 7,80, quindi insomma. E sempre con il mio codice avrete una lezione di prova di 15 minuti gratuita. Io ovviamente vi lascio tutti i link qui sotto in info box. Torniamo al video. Yo diría Argentina, Latinoamérica, por la población y la cantidad de gente. Los italianos es lo, o sea, aunque no hayas convivido con ellos, lo que parecen. Los italianos, ¿no? Los italianos, porque creo que son como similares a nosotros, en plan gusto, comida a lo mejor mediterráneo, no sé, y de fiesta también son como muy locos como nosotros, ¿no? Portugal. El idioma es, de alguna forma, nos podemos entender, parecido, y por las costumbres. Yo creo que todos los países alrededor del Mediterráneo son más o menos iguales, o sea, tienen la misma cultura, el mismo aspecto, o sea, me gusta mucho. Yo pienso que la italiana. Porque son un poco más liberales así como nosotros, pero a la vez también son medio locos como nosotros también. Depende, porque la verdad que hay, por ejemplo, aunque aquí se habla mal de los marroquíes a mí como personas y como cultura me gustan mucho y creo que en el fondo sí se parecen, lo que pasa que es verdad que mucha gente no le gusta la raza árabe.
y no entiendo el porqué, pero para mí yo creo que ellos como cultura y como familia en el tema de comida, gastronomía, yo creo que los marroquíes. The Portuguese? It could be because there are two countries that are aside or together, the Latin culture and the language, yes. Italia es la población que más se parece a España. La misma, el estilo de vida, comida, gastronomía. Yo voy muchas veces a Italia y me siento como si estuviera en mi casa también, como si estuviera aquí en España. La que más se parece a los españoles, italianos a lo mejor, son latinos. Honduras, porque hablamos igual. Igual, y tienen casi la misma cultura. Diría que mexicanos, son los que más se integran, sociológicamente hablando. Y también tienen mucha cultura española. Pues no lo sé, Colombia, por ejemplo. ¿Será que nos parecemos mucho? O Venezuela también, quizás. Muchos españoles viviendo en Venezuela. ¿Italianos? ¿Y qué piensas de Italia y de los italianos? Ah, ahora voy a casa de un amigo mío que es italiano. Me encanta, sobre todo gastronómicamente, porque yo estudié cocina y me encanta la comida italiana. Sobre todo la carbonara, que aquí los españoles la hacen mucho con nata y sabemos que eso es un destrozo para la comida italiana. I haven't been in Italy, so sad because of that. I think that they are marvelous persons. I think they are like us, like they are open people, they are fun. De los italianos, muy latinos, como los españoles, con mucho carácter, y las mujeres muy lindas. Mucha prepotencia, muy prepotentes, porque yo llevo 7 años aquí y he visto muchos sitios italianos estables aquí con negocios, y son muy prepotentes, en mi opinión. No sé, la pizza está rica. Demasiado, Italia es demasiado. Lo mejor de lo mejor. Gracias. ¿Sabes? He viajado mucho por Italia y es lo más hermoso que he visto en mi vida. Que pero conducen muy mal. ¿En serio? ¿Sí? Y que van como locos, y que van con motos, y que tienen mucha labia, los italianos. They used to stay here for party. I don't know. My brother stay in Naples for 1 year studying. He loves Italy. Bueno, dice que hay chicas guapas en Italia. Yo no sé. Sí, hay gente buena y gente mala. Yo estuve en Sicilia, pero y me gustó, la verdad. Me lo pasé bien. La comida, las mujeres. Buena gente, simpáticos, amables y alguna vez que he estado ahí de vacaciones, pues, ¿sabes? Lo poco que conozco, sí. Se come bien, están jodidos económicamente como aquí. Tienen una de las mejores cocinas del mundo, o sea, la cocina es genial. A mí también me gusta mucho, fuimos este verano. A Venecia. Yo, Roma y Venecia. Eso, que es muy bien, gente maravillosa, país precioso para visitar, geografía, sitios fantásticos. Debería haber estado viviendo ahí para saberlo, pero me atrae la calidez de la gente. Gracias. Nunca he estado, estuve a punto de ir ahora por lo del tema de Eurovisión, que se celebró en Turín, pero me gustaría ir a Roma, tal, no sé. Es un buen país, buena gastronomía, buena cultura, buenos filósofos, tuvo en su momento. Política, digamos que actualmente no muy bien, antiguamente, con las guerras mundiales y demás, pero bueno, eso ya es otro tema, pero es un buen país. Me gusta la comida, me gusta su gente, no la conozco de verdad, me gustaría. Ragazzi, grazie di aver guardato. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un commento, un like, iscrivetevi, sono contenta, il canale sta crescendo tanto e questo mi sta dando abbastanza carica, quindi grazie. A presto!